Para llevarles a ustedes este gran partido de fútbol. Me acompaña mi compañero y amigo Ricardo Peláez Linares. ¿Cómo estás, mi querido Enrique? Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Un partido seguramente muy emocionante porque hay calidad en el terreno de juego. Vamos adelante con los amistosos, Ricardo. La gente se ha hecho presente en este partido, donde el equipo de casa es uno de los grandes favoritos y por lo pronto es favorito para ganar este partido. Así es, luce como favorito, eso dicen los números. El equipo tiene equilibrio defensivo, ofensivo, buen nivel futbolístico y seguramente veremos un gran partido de fútbol. Se concede un tiro de esquina. Buena técnica con la cabeza. Amado Guevara. Los defensivos no le quitan el ojo a esa pelota. Para la otra, a ver si la atinas, brother. Parece jugador de fútbol americano. Hay que tenerle paciencia. Ya anotó uno. Piqué. Jugó estupendo. Iniesta. Fernando Torres. Extraordinario el anticipo para ganar del defensivo. Se van al frente alegremente. Desviado. Es enorme la distancia para el tiro. España tiene tiro de esquina. Despeje a tiempo. Qué buena cualidad defensiva, ¿verdad? Y ahí la pelota está dentro de la red. El portero no estaba ni cerca de ese tiro. La hizo tan fácil que parecía difícil. ¡Qué resolución! Pelota filtrada limpiamente. Amado Guevara. La defensa jugando mejor se queda con ella. Fernando Torres. Bien hecho. Sergio Ramos. Iniesta. Fernando Torres. Es un juego poco apretado. Ya se acerca el medio tiempo. ¡Qué bonito tapó el disparo! Es un arbitraje inteligente. Se esperó a ver si se aplicaba la ley de la ventaja y cuando vio que no, entonces regresó la jugada. Bien hecho, señor árbitro. Un balón flotado impresionante. Desvía el portero y la despeja. Amado Guevara. Ahí viene el despeje, qué bien jugó. El marcador es muy apretado, apenas 1-0. Vamos a ver qué ocurre en el segundo tiempo. Un primer tiempo de pocas posibilidades para anotar, pero se ha sido efectivo y se ha sido contundente. Eso podría marcar la diferencia. Vamos a ver qué pasa en la segunda parte. Tocó bien su pelota. Va a intentar cruzar el balón. ¿Nos dará un minuto para recuperar la respiración? ¿No lo creen? Villa la tiene.
Buena intercepción. Iniesta. Xavi Alonso. Arbitraje inteligente. Se esperó a ver si se aplicaba la ley de la ventaja. Primer cambio buscando mejores cosas. Bueno, pues el técnico está ordenando una sustitución. Yo creo que le viene bien al equipo para buscar algo diferente. Y ahí va el tiro libre. Un intento muy decente, apenas salió por un lado. Este tipo de oportunidades no las pueden desperdiciar. Portero juega abierto. ¡A qué hermoso pase! Pone a temblar al rival. En el ataque. Fernando Torres. David Villa. ¡Ah, qué bien la defensa! Y le mandan un pasecito. ¡Tiene! ¡Gol! ¡Eso es! Un final impresionante. Lo puso en la esquina superior, muy lejos de las manos del portero. Este señor vive, come y respira gol. Fernando Torres. No hay falta de jugadores en el ataque. En el área está la danza. Vamos a ver cómo viene el balón. Puyol. Xavi. Mayor recibe y está en excelente posición. Y salió para que sea un saque de meta. Amado Guevara. Tiene una oportunidad. Ah, ese balón es de la defensiva. Fernando Torres. Xavi. La mandaron al terreno enemigo. Amado Guevara. Barre, el público pide falta, el árbitro dice adelante. Qué bonito la par, cortan ese. Acabó muy bien este juego, buenos resultados, ya que era solo un partido amistoso. Me parece que en el fondo sospechábamos que esto iba a suceder. Y aquí estamos, en el tiempo extra. Iniesta. Fernando Torres. El árbitro le señala que sigan adelante. Barrió con energía, pero limpieza, aunque un sector del público abuchea al árbitro. Estamos por finalizar el primer tiempo extra y nada para nadie. Los dos equipos siguen luchando sin imponerse. Xavi. Fernando Torres. Sería interesante un cruzamiento desde esa zona. Están trabajando bien por las bandas. Buen cabezazo. Llega y comete falta. Eso para mí es un penal. Va a buscar el gol. Vaya, David Villa la envía hasta el fondo de la red. Se está jugando la segunda mitad y el equipo de casa está arriba en el marcador. Un gol muy valioso, muy importante, con un ritmo de juego fenomenal. Y una falta innecesaria totalmente, regalándole un tiro libre al rival. Amado Guevara. Nada para nadie después del primer tiempo extra al decretarse el final por el árbitro.
y arranca el segundo tiempo extra. Es un toque bien librado. Villa. Fernando Torres. Tiene enfrente el arco iris para sacarle los colores. De buen control con el pie. Están controlando de nuevo. Fernando Torres. Ahí recoge la pelota suelta. Javi, ese sí parece un ataque que promete. Qué buen trabajo defensivo, mostrando una gran asociación. Acaba el tiempo y terminan 2-1. Pues casi no se acercaron a la portería rival, pero cuando lo hicieron, anotaron. Por eso es que la victoria es de ellos y punto. Lo mejor del partido para todos ustedes en este resumen. Doy gracias a Ricardo Peláez por habernos acompañado en esta transmisión. Sin duda, nos veremos de nuevo muy pronto.